Conclusión, hay tres puntos, hay tres fases para este proyecto. Uno que es evaluable, es decir, todos los proyectos, como veréis, tienen indicadores, queremos que nos midan, queremos que nos fiscalicen, queremos que podáis decir por qué no habéis hecho este proyecto que habéis dicho que ibais a hacer y nosotros daremos la explicación oportuna. Queremos ser transparentes, es la segunda pata, estamos explicando el proceso a todo el mundo, a todos los actores y actrices que conforman este proceso. Y por último, ese valor agregado del que ya he hablado antes, ¿no? La participación desde la misma creación del documento. Y ahora ya hablando de cosas que se han comentado antes y por destacar la última parte, ¿no? La parte final. Una vez habríamos recogido todas esas enmiendas que nos van a llegar, haremos un análisis de las mismas, tendremos el documento final y ese documento final lo que queremos hacer es ponerlo a disposición de todos los ayuntamientos y que todo el mundo pueda generar, si quiere, por supuesto, desde la independencia total de su ayuntamiento pueda generar su plan estratégico en el que en lugar de Diputación de Valencia ponga Ayuntamiento de Benetúser o Ayuntamiento de no sé dónde, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las ideas, comenzar con la colaboración y desde luego desde el respeto absoluto a la independencia de cada ayuntamiento para que lo traduzca de la forma que considere, porque además la realidad de cada municipio es muy diferente. Hay municipios de tamaño medio grande que quieren participar en muchos de estos proyectos, que quieren traducirlo a sus ayuntamientos, pero hay otros que lo que te dicen es, bueno, está muy bien la generación de herramientas de participación, pero yo bajo al bar de mi pueblo y hago una participación activa mucho más interesante que si me estás hablando de una herramienta informática. Y es una verdad absoluta, es cierto que a veces la participación puede ser mucho más interesante y además es una suerte poder hacerla tan directa.